Hola, soy Mariluz Cocher. El día de hoy voy a enseñarte a realizar, vamos a diseñar un nuevo modelo, el cual llamaré modelo olímpico. Para nuestro modelo olímpico necesitamos un par de suelas. Voy a utilizar esta suela, voy a realizar un número 36. Vamos a necesitar, voy a trabajar con un hilo terlenca del número 5. Voy a trabajar con este oro rosa, con este plateado, con este tono dorado y con el tono blanco. Con estos cuatro colores voy a realizar mi modelo olímpico. Entonces, ya tengo aquí perforado a 0.7 milímetros y vamos a iniciar a hacer nuestro borde. Voy a empezar aquí en la mitad, paso mi tejido, cierro en ese mismo espacio, vuelvo y hago un punto bajo. Por cada perforación voy a tejer un punto bajo, dos puntos bajos por cada perforación. Y de una vez voy pisando mi hebrita que tengo atrás. Dos puntos bajos por cada perforación. Hasta que le demos toda la vuelta a nuestra suela. Las que estén viendo este video, si no están suscritas a mi canal, por favor lo pueden hacer. Esto para mí es de mucha ayuda. Igual también apenas veas mi video, dejarme un mensaje si te gusta el contenido que estoy subiendo o regalarme una manito hacia arriba. Eso a mí me ayudará muchísimo. Bueno, entonces vamos a dar toda la vuelta en puntos bajos. Aquí ya terminé en ese huequito. Voy a hacer un punto bajo en este último. Voy a cortar el hilo. Voy a jalar esta hebrita. Voy a buscar el primer punto que hice. Y por ahí voy a pasar este hilo. Y vuelvo y lo saco aquí donde terminé. Ya esta aguja no quiere entrar aquí. Listo. Así. Ahora voy a centrar acá en la parte del talón 24 puntos aquí en esta parte. Bien centraditos, voy a ubicar 24 puntos. Vamos a mirar a ver si aquí me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9, 20, 21. No. Listo. Como por aquí. Entonces voy a centrar aquí 24 puntos. Busco el punto siguiente y ahí inicio a sacar mi hilo. Y en el punto que sigue empiezo a contar mis 24 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16. Bueno, aquí ya tengo 24. Voy a pasar al punto que sigue. Dejemos el punto que sigue, giramos. Cuando tengamos el otro punto, el 25, giramos. Saltamos el punto que tiene la aguja y tejemos el siguiente. Y nos regresamos tejiendo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Aquí estamos ya en el último punto. Ahora, lo que voy a hacer aquí, lo voy a seguir haciendo repetitivo. Cada que vaya a cambiar color. Este es el último punto. Voy a tejer este punto. Voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Giro. Salto el punto que tiene la aguja, tejo el siguiente hasta llegar al otro extremo, al último punto. Aquí ya estoy en el último puntico. Ahora voy a tomar el punto que ya está tejido, este que está aquí, y desde ahí empiezo a contar 4 puntos bajos. Entonces, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Giro el tejido. Salto el punto que tiene la aguja, dejo el siguiente y me regreso hasta mi último punto del otro extremo. Uno encima de cada uno. Listo, aquí llegué de nuevo al último punto. Voy a empezar a tejer 4 y tejo aquí mismo donde inicié. Aquí ya está ocupadito, desde ahí empiezo a tejer 4, 1, 2, 3 y 4. Vuelvo y repito lo mismo, giro, salto el que tiene la aguja, tejo el que sigue y voy a llegar hasta el otro extremo. Entonces voy a adelantar esta parte, ya les muestro aquí. Voy a tejer en este oro rosa, voy a tejer, serían, esta es una vuelta, 3, 5, 7, 3 hileras de ida y venida, ¿no? Aquí hay 2 vueltas, 2 vueltas, 2 vueltas son 6 y esta que hice primero serían 7 vueltas. Se me corrió la cámara, repito, 2, 4, 6, 7 vuelticas, ¿sí? Entonces, cuando tenga esas 7, les explico cómo voy a cambiar de hilo, pero el procedimiento que va hacia adelante de avanzar los 4, siempre va. Listo, ya di mis 3 vueltas, ida y venida, ¿no? Aquí van 7 vuelticas en oro rosa. Ahorita ya hice mis 4 puntos bajos. Este es el cuarto, todavía no lo he cerrado. Para cerrarlo, lo voy a hacer con el tono blanco. Entonces paso mi hilo blanco y cierro ese último punto oro rosa que tengo. Tiemplo ese hilo. Giro mi tejido.
La hebrita blanca que tengo la voy a pisar. Salto el último punto que tengo y tejo el que sigue. Y me regreso a hacer mis puntos bajos con el tono blanco. De una vez voy pisando esta hebrita que me quedó de blanco. Y voy tejiendo uno a uno. Y así en este tono blanco voy a dar cuatro vueltas. Al llegar al otro extremo, hago lo mismo que venía haciendo con el tono oro rosa. Cuando llegue al último punto, tejo hacia adelante cuatro puntos. Uno en cada uno. Listo, aquí llegué al último punto, entonces busco este que ya está tejido y desde ahí empiezo a contar 4. 1, 2, 3 y 4 puntos. Giro mi tejido, salto el que tiene la aguja, tejo el que sigue. Entonces recuerde, con este blanco voy a hacer 4 vueltas. Aquí yo ya tengo este adelantado, ya tengo mis 4 vueltas en blanco, 4 vueltas en plateado, 4 en blanco y aquí voy terminando ya mis 4 vueltas en dorado. Entonces ese ya está un poquito más adelantado. Creo que con esta explicación ya lo pueden seguir haciendo el talón hasta obtener las filas necesarias y haber utilizado los 4 tonos. Listo, aquí ya vamos a volver a cambiar de hilo. Llevo 3 puntos, este sería el cuarto. Entonces lo dejo sin terminar y lo cierro con este hilo plateado. Entonces tengo mis 2 hebras en blanco y voy a cerrar con este plateado. Tiemplo bien el hilo blanco, giro mi tejido. Salto el punto que tiene la aguja y tejo el siguiente. Y de una vez pisamos la hebrita plateada. Y así nos regresamos haciendo puntos bajos en el hilo plateado y seguimos la misma secuencia. Uno encima de cada uno. Al llegar al último punto, avanzamos 4. Nos regresamos, saltamos el que tiene la aguja y vamos a trabajar 4 hileras. Que es lo mismo que 2 líneas. Aquí me sobra esto. Y sigo tejiendo con el hilo plateado. Listo, entonces aquí ya van 2 colores, entramos al tercero, listo. Entonces vamos a dejar este aquí, como ya tengo uno avanzado, voy a terminar aquí este tono dorado para que empecemos la capellada. Tengo aquí ya mis 4 vueltas en el hilo dorado, entonces tenemos 7 en oro rosa, 4 en blanco, 4 en plateado, 4 blanco y 4 doradas. Listo. Aquí
Ya hice mi último punto. Voy a irme tejiendo con este dorado todo este contorno de lo que es la capellada. Entonces recuerde, en este mismo punto inicio a hacer mis puntos y los vamos a contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voy a dar toda esta vuelta hasta llegar aquí. Aquí tengo el punto 57 que lo metí donde terminé aquí el último punto. En este mismo metí mi punto 57. Busco el primer punto que tengo acá arriba y ahí hago mi punto bajo. Me regreso. Salto ese punto que acabo de hacer y empiezo a tejer de nuevo 57. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Listo, aquí terminé con 57. El punto que sigue, meto mi gancho y voy a sacar este hilo plateado. Y voy a hacer aquí un punto deslizado. 1, 2 puntos deslizados. Giro el tejido. Salto el punto que tiene la aguja y tejo el siguiente. En este hilo plateado y me regreso, me saldrían 58 puntos. Entonces ya sabemos, tejemos en este hilo plateado 58. Llevamos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. A ver, que por acá ya se me está enredando todo esto. Listo, vamos aquí en 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58. Listo. Yo creo que aquí ya tengo la altura suficiente. Voy a regresarme con otra vuelta aquí en este plateado. Entonces, 58. Vamos a hacer aquí un punto deslizado, giramos, saltamos ese deslizado y volvemos a tejer los mismos 58. Listo, voy a regresarme hasta tener mis 58 puntos, aquí donde empecé el plateado. Listo, aquí ya tengo 58 puntos. Voy a buscar este que está aquí libre y aquí hago un punto deslizado. Listo. Corto, hilo. Ahora voy a centrar aquí. Como tengo 58, voy a centrar. Tomo mi hilo blanco y voy a centrar 10 puntos. Entonces me van a quedar a este lado 24 y a este lado 24. Entonces saco mi hilo aquí y empiezo en el que sigue a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. El que sigue hago un punto deslizado. Giro mi tejido y me regreso de nuevo con esos 10 puntos. Entonces salto el deslizado, dejo el siguiente. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Paso mi hilo hacia acá adentro y el punto que sigue hago deslizado. 1 y 2. Salto el último salto que tiene la aguja, empiezo a tejer desde el siguiente. Entonces ya me van a salir 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hacemos lo mismo aquí. Subo con 2 deslizados y me regreso con 12 puntos. Entonces, aquí va mi primer deslizado. 1. El segundo. 2. Salto el que tiene la aguja. Dejo el siguiente. 3. Entonces, aquí de regreso van a salir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vuelvo a hacer 2 deslizados. 1. En el que está libre. 1. 2. Salto el que tiene la aguja. Dejo el siguiente. Vamos a regresarnos con 13 puntos. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Trece puntos. Subo con 2 deslizados. Salto el que tiene la aguja. Y regreso con 14 puntos. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. Listo. Vuelvo y subo con 2 deslizados y me regreso con 15 puntos. Salto el que tiene la aguja, dejo el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y 15 puntos. Cuando vamos a iniciar a hacer los 7 puntos, vamos a tomar la hebra de arriba. Vamos a dejar la hebra de abajo libre porque necesitamos hacer una tirita, una especie de lengüeta para que no nos vaya a tallar el cierre. Entonces recuerde, tejemos por la hebra de adelante, dejamos la hebra de atrás. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadeneta, giramos, saltamos la cadeneta y nos regresamos de nuevo con los 7 puntos. Recuerden, tengo 16 puntos. Entonces subo con dos deslizados, giro, aquí ya se me va a hacer un aumento, entonces tejo mi aumento y tejo los 7 que había dicho que centramos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces aquí de regreso con el aumento fueron 8 puntos. Aquí hago una cadeneta y voy a girar. Y me regreso con los mismos puntos que tengo. Entonces giro, salto la cadena que hice y empiezo a tejer de nuevo los 8 puntos que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vuelvo y subo aquí con dos deslizados y ya me van a salir de subida 9 y hago lo mismo que hice aquí. 9, una cadeneta, me regreso con 9. Listo, tengo 9. Hago una cadeneta, giro el tejido, me regreso con los mismos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vuelvo y hago dos deslizados. Regreso con 10, bajo con 10, luego con 11, 12, 13, así. De los aumentos van a ser acá, aquí sigo tejiendo derecho. Entonces voy a adelantar un poco. Ya tengo esta parte adelantada y voy en 18 puntos. Como aquí tenemos esta pieza que empieza a inclinarse, entonces nos vamos a pegar del que está libre. Con un punto deslizado, enseguida otro punto deslizado. Giramos y nos vamos a saltar esos dos puntos deslizados que hicimos y seguimos tejiendo los mismos 18 puntos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces los aumentos se hicieron hasta 18 puntos. Seguimos haciendo una cadeneta, giramos, saltamos la cadeneta y tejemos 18 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Sigo subiendo con dos puntos deslizados, 1, 2, giro, salto los puntos deslizados, vuelvo y tejo 18 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Así voy a seguir adelantando hasta tener el largo de la pieza que necesito, que es para colocar este cierre. Entonces voy a seguir subiendo unas vuelticas hasta que me dé hasta esta parte con lo mismo 18 puntos. Bueno, aquí ya di las vueltas necesarias para cubrir el cierre. Aquí le doblamos este pedacito al cierre y queda listo. Entonces ahora vamos a hacer adelantar la lengüeta, subir una parte para poder hacer la pieza acá, que la vamos a hacer exactamente como hicimos este lado. Tejemos 7 y vamos haciendo los respectivos aumentos. Bueno, entonces como yo terminé aquí, voy a cortar este hilito un poco largo, por si lo llego a necesitar ahorita. Dejemos esto aquí en espera. Listo, ahora vamos a tomar la parte de la lengüeta. Con este hilo oro rosa voy a hacer la lengüeta. Esto tiene de ancho. Listo. Voy a empezar. Voy a iniciar aquí en el segundo punto por la hebra de adentro. Voy a sacar mi hilo, hago una cadeneta y en el punto que sigue voy a iniciar a hacer puntos bajos. Tenemos que estar midiendo esto. A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejamos 3. Listo. Los 3 que están centraditos. 1, 2, 3. Aquí va a ir el cierre. 1, 2, 3. Aquí. Te voy a tejer 2 puntos. Como hay que dejarle para que el cierre entre este restico que está acá, voy a tejer cadenetas.
Voy a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Vamos a mirar si aquí nos entra, no. 10 y 11 cadenetas. Yo creo que con 11 sí, sí pasa. Voy a tejer 12 cadenetas. Entonces, vamos a contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este punto sería el 7. El punto que tejimos sería el 7. Como ya tejí, va a estar más complicado. 7. Voy a contar hasta 12. Aquí sería el 7. Este sería el 7. 7. 8, 9, 10, 11, 12 sería este. Voy a hacer dos punticos aquí en el 12, donde me dé 12. Voy a hacer dos puntos bajos. Aquí voy a hacer un punto. Bajo. Lo estoy pegando por la hebrita que dejé adentro. Listo. Dos puntos bajos. Hago una cadeneta. Giro. Me regreso en los puntos que hice. Y tejo una a una las cadeneticas que tengo. Listo, hago una cadenetica, giro y voy a seguir tejiendo uno encima de cada uno en los puntos que tenemos. Creo que salen 12, 16 puntos. Uno encima de cada uno. Así voy a hacer esta tira. Y la tengo que hacer de largo. Ya tengo la pieza de la lengüeta. Entonces quedó con este hueco aquí para poder meter el cierre. Ahora voy a realizar esta misma pieza, este lateral, de aquí para acá, porque veníamos en este orden, ¿no? Cuando yo terminé aquí hice mis 7 puntos hacia la izquierda. Ahora vamos a tomar, dijimos que dejábamos 3 puntos. Uno, dos, tres puntos. En el tercero voy a meter mi aguja. Saco mi hilo. Hago una cadeneta. Y empiezo a tejer mis 7 puntos. Uno. Dos.
3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Siete puntos. Ahora busco los puntos de acá y hago dos deslizados. Uno y dos deslizados. Salto el que tiene la aguja, dejo el que sigue. Van a salir aquí 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Hago lo mismo. Una cadeneta, me regreso con 8. Subo con 2 deslizados y ya aumento a 9, 10, 11 hasta que me den 18 puntos como me salió en esta pieza. Entonces voy haciendo un aumento normal cada que suba. Hago mi respectivo aumento. Entonces con los puntos que subo va el aumento y con los que bajo son los mismos. Bueno, seguimos aquí uno encima de cada uno. Llego aquí al último. Vuelvo a hacer mis dos deslizados. Uno. Dos deslizados. Salto el que tiene la aguja, tejo el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Una cadeneta, giro y me regreso con los mismos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces así voy a seguir haciendo el otro lado para que me quede igual a este. A los 18 puntos paro los aumentos y sigo subiendo normal con 2, pero no voy a hacer ya más aumentos. Bueno, ya tengo terminado aquí los dos laterales. Ya metí entre esta pieza y la lengüeta mi cierre. Ahora voy a sostenerlo aquí. Antes de pegar, lo voy a sostener con alfileres para que me quede más fácil la pegada. Entonces primero lo voy a asegurar.
Listo. Esta puntica la voy a doblar hacia acá adentro. Listo. Igual debo de hacerlo al otro lado. Voy a asegurarlo, pero primero voy a pegar esta pieza. Listo, voy a empezar. Voy a enhebrar mi agujita. Puede ser con este mismo hilo o con un hilo de remendar más delgado. Lo voy a hacer con este mismo, como este lenca número 5 es un hilo delgado. Voy a sacar una buena hebra. Y voy a empezar. Hay que mirar que no se puede hacer nudo para que no vaya. El nudo puede quedar por acá afuera. Podemos hacerlo así y después la hebrita la vamos rematando. Bueno, entonces vamos a ir pasando nuestra agujita. Bien seguida. Listo, así voy a ir pegando este lado del cierre. Ahorita ya abrí el cierre y voy a ubicarlo bien y seguiré haciendo mi pespunte. Bueno, así va quedando por el otro lado. Voy a acabar de pegarlo y ya les muestro cómo nos queda nuestro zapato deportivo olímpico. ¿Por qué olímpico? Porque los Juegos Olímpicos tienen medallas de oro, de plata y de bronce. Por esa sencilla razón. Por eso le coloqué ese nombre, loco. Bueno, espero que les guste este modelo y bueno, hace rato no subía videito, pero siempre llego con algo novedoso, bonito, que sé que les encanta. Bueno, no olviden
suscribirse las que lleguen nuevas y vean mi contenido, suscríbanse, regálenme un comentario positivo. Saben que estos modelos no es para un principiante, primero hay que empezar los puntos básicos del crochet para poder llegar a tejer un zapato que es de un nivel como más avanzado. Bueno, ahí va quedando, se va viendo bello, bello. Listo, ya le di la primera pasada. Ahora me voy a venir un poquito más hacia afuera para darle una costurita por aquí, como en el borde del cierre. Entonces nos vamos a venir por acá. Igual, vamos a hacer las mismas pasaditas, pero ya vamos a agarrar el bordecito. Tenemos que estar pendiente que no se nos vaya a quedar fruncido, surcido, fruncido. Estarlo templando. Listo, aquí ya quedó terminado, ya quedó pegado el cierre, lado y lado, ya tenemos la lengüeta terminada. Entonces aquí ya subimos el cierre. Listo, así queda nuestro modelo olímpico. No olviden suscribirse, compartir para que otra persona también pueda aprender. Bueno, nos vemos en otro video. Recuerda que soy Mariluz Crochet.